¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy voy a compartir un método simple para construir un cuadrado mágico de 4x4. Vamos a colocar los números del 1 al 16 de tal manera que la suma en horizontal, vertical y diagonal dé 34. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir de manera secuencial los números. Vamos a empezar con el 1, luego el 2, 3, 4, y esto lo vamos a repetir hasta llenar toda la cuadrícula. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y finalmente 16. Ahora vamos a marcar las dos diagonales principales. Empezamos con la que visualizamos en pantalla y posteriormente la del lado opuesto. Los números que queden fuera de estas diagonales los vamos a extraer, los vamos a sacar del cuadrado, y estos ahora los vamos a colocar de manera secuencial de abajo hacia arriba, comenzando por el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 8, luego el 9, posteriormente el 12, luego el 14 y finalmente el 15. De esta manera ya hemos construido nuestro cuadrado mágico. Vamos a comprobar de que efectivamente cumple la característica. La suma de esta primera columna vertical nos da 34, la segunda igual. Podemos ir sumando esas cantidades y darnos cuenta que sí se cumple la característica de que la suma sea igual a 34, lo que vienen siendo las columnas. Ahora a verificar en las filas. Si verificamos por filas, también la suma de cada fila nos daría 34, por lo tanto también satisface para las filas. Y ya nada más falta comprobar para las diagonales, que si nosotros sumamos estas cuatro cantidades, pues nos percatamos que también se originan 34, tanto a la izquierda como a la derecha. Muchas gracias.